El gran fraude en la historia de Hilda. Una premonición cuestionada. La creación del mito de la cantante tropical tuvo un detonante. ¿Fue puro marketing o realidad? No es una historia totalmente desconocida, ni un secreto guardado bajo siete llaves para los fans. Pero para el público en general, que colmó las salas de los cines para ver Hilda, No me arrepiento de este amor, el filme protagonizado por Natalia Oreiro, quizás el dato hoy cobre relevancia. Helada Noticias. Hay un mito en la historia de la cantante tropical. Hilda murió en 1996, en un accidente de tránsito en la Ruta 12, en Entre Ríos. Hasta ese momento, no era conocida a nivel nacional. Un ejemplo es el espacio que Clarín le dedicó a comunicar su fallecimiento. Un recuadro chiquito, perdido en una página, en cuyo título, Otra vez en la Ruta de la Muerte, ni siquiera se mencionaba a la artista. Es más, recién se hace alusión a su nombre en el tercer párrafo. Los ocupantes de la casa rodante pertenecían al grupo bailantero Hilda. En el choque murieron 7 pasajeros menos 6 mayores y un menor, y 11 resultaron heridos. ¿Por qué, entonces, Hilda pasó a ser un fenómeno? ¿En qué momento se generó el mito de su condición de santa pagana? ¿Cuál fue el detonante? Quizás no sea el único motivo, pero hubo algo que colaboró mucho en la edificación de su mito, una historia con tintes sobrenaturales y que captó gran atención en su momento. Tras el accidente, al costado del colectivo, golpeado por el choque y la llovizna, habría sido encontrado por Reinaldo Lío, su representante, un cassette con un tema inédito. No es mi despedida. ¿Casualidad o premonición? Tan solo un mes atrás, Lío convalidó esta historia a Infobae. Dijo, ese cassette contenía el tema No es mi despedida y otras canciones que Hilda estaba preparando para un nuevo álbum. Era una maqueta, no era un trabajo terminado y no estaba grabado en estudio. Era algo preliminar. Por medio de la tecnología, los técnicos en sonido lograron separar la voz de Hilda de la música, lograron dejar la voz como si estuviera cantando a capella. Luego, Toti Jiménez, su productor y pareja en aquel momento, compuso la música y finalmente sacamos un álbum póstumo de Hilda con la discográfica Leader Music, que se llamó Entre el Cielo y la Tierra. Ahora bien, justamente Toti Jiménez, quien es mencionado por Lío en esa nota, tiene un recuerdo totalmente diferente de los hechos. Ella ya no quería cantar. Estábamos en julio y puso como tope diciembre. Su carrera ya no le cubría las expectativas económicas a las que ella aspiraba. Cuando pasó el accidente, yo me acordaba que tenía la cinta acá en casa, aseguró en una entrevista con el diario Muy realizada en 2011, y que generó polémica también por otras cuestiones. ¿En su casa? En esa nota, además, cuando se le pregunta si es cierta la historia del cassette, él es contundente. Imagínate vos que un cassette no puede estar ni un día abajo de la lluvia ni de nada. Un cassette. Yo lo tenía acá en mi casa, en una porta estudio de 4 canales, sostiene. Y agrega. La compañía eligió hacer eso como medio promocional, qué sé yo, a mí mucho tampoco me convencía. La letra de la canción de Hilda dice lo siguiente. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme / no llores, por favor no llores, porque vas a matarme / no pienses que voy a dejarte, no es mi despedida, una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo / recuérdame cada momento, porque estaré contigo / no pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo / me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante / desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí / yo por ti, volveré / tú por mí, espérame. Los fans de la cantante sostienen que la letra fue escrita como homenaje a dos fans, Juanita y Xiomara, que la ídola de la cumbia tenía en Bolivia, y que es mentira que ella le cambió la letra a último momento, otra de las cosas que trascendió tras su fallecimiento. ¿Premonición o marketing? ¿Fraude o realidad? Si el video te gustó, suscríbete. Dale like, son gratis. Tu noticia día a día. Helada Noticias.